Los neozelandeses ya pueden ir a la peluquería después de siete semanas de cabezas despeinadas y greñudas. Minutos antes del fin del confinamiento, ya había gente afuera de las peluquerías, esperando que el reloj marcase la medianoche para poder entrar. El 14 de mayo, Nueva Zelanda pasó a la siguiente fase. Hay siete barberos y trece peluquerías en Birkenhead. Organizó a los empleados en tres horas para que abrieran a las doce y un minuto de la madrugada. Así que mañana en el trabajo estaremos tan guapos como Elvis Presley. Los cafés y restaurantes también han abierto sus puertas tras un confinamiento que empezó a finales de marzo, cuando había solo 102 casos y ningún fallecido. Fue un confinamiento particularmente estricto y efectivo, con apenas 21 fallecidos por COVID-19 frenaron la propagación comunitaria del virus y lo eliminaron. Es maravilloso poder volver a salir y cambiar de aires. Es una gran ventaja. Buena vista, un día precioso. Es fantástico que otra persona me haya hecho el café. Los buenos resultados han permitido que los padres puedan finalmente llevar a sus hijos a la escuela y que se puedan celebrar bodas. Esta pareja compuesta por una británica, y un suizo se quedó atrapado en el confinamiento durante sus vacaciones y decidieron casarse aquí. Este alcalde neozelandés celebró el fin del confinamiento a su manera. Una forma de fomentar el turismo, el puenting, es lo más opuesto a la cuarentena en casa. Sin embargo, esto no es un regreso a la normalidad ni a la nueva normalidad, ya que la normalidad no regresará. Sigue en pie el distanciamiento social y si las cifras aumentaran, Volverían a implementar el confinamiento. Los neozelandeses ya pueden volver a las tiendas, lo cual reactivará la economía. El gobierno anunció un paquete económico de 50 mil millones, lo que equivale a 30 mil millones de dólares estadounidenses. El gobierno de Nueva Zelanda, con el apoyo y los esfuerzos de todos los neozelandeses, superó un enorme desafío de salud pública. Y adoptaremos el mismo enfoque para la recuperación de nuestra economía. Esto no acaba, pero lo más importante es que las personas que estuvieron separadas durante tanto tiempo ya se pueden reencontrar. Tom Chechir, Sky News.